cápsula informativa. Acento periodístico digital. Acentuando la información minuto a minuto. Con toda la fuerza y la velocidad de la web. Cápsula informativa, actualizando el mundo de la información cada hora. Recibe el acontecer noticioso de México y el mundo. A través de la señal Guerreros Radio Televisión. Desde la redacción de El Acento Periodístico, la información del momento, ahora. Soy Francisco Arellano, estoy emitiendo desde nuestro sitio principal www.guerreroradio.tv, nuestra plataforma informativa www.revistaguerreros.inforred.mx y nuestro servicio para las redes sociales, tanto en vivo como también grabado, desde facebook.com/radioguerreros y facebook.com/guerreroradiotelevisión, así como para nuestro apartado en el WhatsApp, GRT Noticias y Política. Es información de última hora. Ahogado en un Huawei, muere un hombre ahogado en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, con información del corresponsal Torres para Guerreros Radio Televisión. Un masculino de 19 años que respondía al nombre de José Ángel Ortega Jiménez cae en un Huawei en el ejido perteneciente al municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Al llegar al lugar, la ambulancia Líder 5, que prontamente acudió en rescate, los familiares ya lo transportaban en su vehículo particular. Lo bajaron para que los paramédicos le dieran las primeras atenciones, realizándole un RCP sin resultado satisfactorio, ya que no tenía signos vitales. Presentaba midriasis, se encontraba hipotérmico. Los familiares refieren que ya tenía media hora de haberlo sacado del agua. Así quedó en espera de la llegada del Ministerio Público, pues en el lugar también se encontraba su hermano, que tiene principios de hipotermia. Así pues, se colocó una sábana térmica y compresas calientes para estabilizarlo en el mismo lugar. Con información del corresponsal Torres para Guerrero Radio Televisión.